Hola, buenas noches. ¿Sí me escucha? Buenas noches a Ah, todos. sí, buenas noches, buenas noches. Vamos a compartir la presentación. Quiero ver dónde estamos. Ya vemos varios conectados. Qué bueno. Compartir. Ahí estamos. Bien. Es correcto, el enlace es el mismo de ayer. Listo, ¿verdad? Hola, buenas Hola, noches. buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Recordemos ir poniendo nuestro nombre completo al dispositivo, por favor. Para que les quede a InsaFob. Yo no tengo el enlace. Quiero ver. Invitación, invitación. Copiar enlace de invitación. Vamos a ponérselo a la compañera que lo está pidiendo. Ahí está. Bien. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Ya listos? Hoy terminamos de reforzar el tema de ayer y vamos a hacer otras prácticas, pero por ahí tengo algo para ustedes. Déjenme encontrarlo. Aquí. Bien, vamos a preguntarle. ¿Puedo ingresar? Bien, con relación al entorno de trabajo, que es lo que estábamos viendo ayer, ¿hay alguna duda? No, por el momento no, de mi parte no. Ok, gracias. Bien, continuemos. Sesión 2. Nuestra agenda, saludo, bienvenida, presentación del contenido, desarrollo de la sesión y el cierre. ¿Qué vamos a ver ahora? Conocer el entorno. Vamos a continuar trabajando el entorno y el objetivo es que al finalizar la sesión seamos capaces de conocer el entorno de trabajo de Excel con el objetivo de focalizar la atención en los distintos elementos que componen su interfaz y aprender la utilidad de cada uno de ellos. En el entorno, ayer estábamos viendo la barra de título, que es la que se encuentra en la parte superior, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos muestra esa barra? A ver si recordamos.
La barra de título. El nombre de del archivo que estamos viendo. Exacto, el nombre del archivo que estamos viendo. Si es un archivo nuevo, de forma predeterminada, le pone libro y si es el primero, uno. Y si vamos abriendo cada vez un nuevo libro, le va agregando el 2, 3, 4 porque van correlativos. Ayer le pusimos el nombre de práctica sesión 1, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros abramos ese archivo, eso es lo que debe aparecer. Luego, la barra de herramientas de acceso rápido. Esta estábamos viendo que está ubicada en la parte superior izquierda de nuestra ventana y es donde vamos a tener acceso a los comandos que nosotros definamos y que en algún momento podemos decir, este lo ocupo con frecuencia, aunque no esté de forma inmediata en mi Excel. Vamos a configurar la barra de herramientas de acceso rápido. Esta se puede realizar configurando o realizando los siguientes pasos. Damos clic en Archivo, Opciones, buscamos la barra de acceso rápido, seleccionamos la categoría de los comandos y vamos a ver que son varios. Buscamos el comando que queremos utilizar y damos clic en el botón Agregar. Cada comando que nosotros vayamos agregando se va a ir reflejando acá. De manera predeterminada, solo tenemos tres botones y ya vamos a ver cuáles son esos tres botones. Entonces, vamos a abrir un libro nuevo de Excel. Recordemos cuáles eran los pasos para abrir un archivo. Window o letra de Window, Sí. escribimos en el buscador Excel y obviamente nos iba a lanzar directamente automáticamente dependiendo de qué la configuración que tenemos y nos iba a abrir la primera hoja. Perfecto. Esos son los pasos. A algunos nos va a aparecer así como está en pantalla, a otros nos aparece de una vez el libro de Excel. Cualquiera de las dos opciones que le aparezca, no hay ningún problema, ¿ok? Voy a cerrar. Fíjese que Hola. a mí en el momento que se estaba explicando se me apagó el teléfono. Ahorita solo hemos abierto un libro nuevo. No hemos hecho todavía ninguna configuración, así que solo dele clic en Windows, escribe la palabra Excel y cuando ya le aparezca en el listado, le da clic. Ahorita solo eso hemos hecho. Y le debe cargar acá, pero si a usted lo que le carga es esta pantalla, viene aquí en esta flechita y le da un clic y ya lo trae para acá. ¿Listo? ¿Quién me estaba hablando? Me dicen, viste que a mí me aparece como accesibilidad de Windows. ¿Cómo? Si gusta, hágame un favor, mándeme una captura de pantalla o si me puede compartir su pantalla para ayudarle, sería mejor, ¿verdad? Porque sí, sé qué es lo que le da Es de. que no sé cómo. No sabe cómo Aquí, compartir. Va, usted está trabajando desde su para computadora. voltear, es que estoy. Ah, no, lo que sucede es que estoy conectada en la reunión del teléfono y los programas los estoy abriendo en la laptop. Vaya, entonces en su máquina, no en su máquina, perdón, en el teléfono, active la cámara y enfoca hacia la computadora para que yo pueda ver qué es. ¿Sí? Okay. Solo que no le puedo. No, ah, ya está. ¿Sí? Espérame.
No. Sí, así, así. Le voy a ¿Este de aquí? anclar. Espérame, espérame, espérame. Que la voy a anclar para poderla ver más grande, porque si no, no alcanzo a ver. Voy a dejar también de compartir un ratito. Dame un segundo. Va, dele ahí. Va, ahí donde está en su teclado, escriba la palabra Excel. ¿Desde aquí? Sí, con el teclado, escríbalo. Y cuando escriba, tiene que irle haciendo como un filtro. Y le tiene que aparecer ahí el programa. No sé si voy bien. Lo que pasa es que ya la imagen ya no se ve. Pero es que... Es Espérame. que a mí las ventanas de los programas me aparecen en la parte de abajo. Sí, espérame, espérame, espérame. Es que no alcanzó a ver. Vaya, mueva un poquito la cámara para arriba. Ahí donde dice Excel 2016, aplicación, dele clic. No, a la izquierda. El que le aparece en la izquierda. Va, ahí estamos ya. Ahí está. Ajá, solo que ahí dele nuevo. Hoja nueva, creo que El dice. libro. Sí, ahí. En el primer cuadrito. Bueno, ahí mueva la cámara para arriba, porfa. Y un poquito para la izquierda. Espérame, que la tengo al revés. Sí. No sé si por aquí. Presione nuevo. Tiene que ser en nuevo. Ah, arriba hay una flechita hacia la izquierda. A esa dele clic. ¿Y ahora? Espérenme, es que suba un poquito la cámara. Es que quiero ver más arriba. Presione Escape. Quiero ver. Escape. Es la primer tecla del lado. Ahí está ya. Ahí está. Ahí está. Sí, ahí ya está con nosotros. Okay. Listo. Ok. Los demás, denme un Gracias. listo. Voy regresar acá. Vamos a ver quién me escribe. De acuerdo, Verónica, porque los demás sí me escuchan, ¿verdad? Bien, Sí, entonces. ahorita ya me metí, licenciada, acá. Ah, ok. Me meto al Excel, ¿verdad? Eso Sí. yo me puedo meter desde aquí directo. No ha mandado usted ningún enlace, ¿verdad? No, ahorita no, Ok. ahorita estamos trabajando de cero. Ok, Entonces, gracias. listo, aquí decíamos, ¿verdad? La barra de título, la barra de acceso rápido, estas son las fichas. Cada ficha tiene su cinta de opciones, que es lo que estábamos viendo ayer. Estas son las filas. Estas las columnas. Cada una de estas son las celdas. Y estas son las vistas, ¿verdad? Normal, diseño de página y vista de salto de página. Y luego tenemos el zoom y las barras de desplazamiento. La barra de fórmulas que decimos que se llama así porque nos muestra la fórmula que está en la celda. Y el cuadro de nombre, ¿verdad? Que aparte de darnos el nombre de la celda, también nos permite desplazarnos en cada una de ellas. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar ahorita en la barra de acceso rápido. Es la que está aquí arriba. Voy a hacer un poquito de zoom para que lo identifique. Si a usted no le aparece arriba, pueda que esté en la parte de abajo, pero
Ahí es donde vamos a trabajar. Donde está Excel, hay un disquito y en ese aparece también deshacer y rehacer. Pueda que usted tenga otras opciones ahí o pueda de que lo tenga igualito como yo lo tengo. O también que le aparezca aquí abajo. ¿Sí? Donde esté, no hay problema, pero ahorita le vamos a dar clic aquí en esta pestañita. Cuando usted pone el mouse, dice personalizar barra de herramientas de acceso rápido. Lo encontramos. Yo sé. Ok, muy bien. Entonces damos clic ahí y vemos que entre las opciones que están es nuevo, abrir, guardar, enviar correo, impresión rápida, vista previa, ortografía, orden ascendente, descendente y mostrar más comandos. Si a usted no le aparecen todos los que yo he mencionado, muy probablemente se deba a la versión de Excel que tenga. Pero si están todos, por ejemplo, le podemos dar clic acá donde dice nuevo y le va a agregar una paginita en blanco a la par del botón rehacer. ¿Sí? ¿Le apareció ahí? Si usted le da clic a este, mire, le carga un libro 2. Y si le vuelve a dar clic, le va a cargar un libro 3. Y si le damos, va el 4, el 5 y así sucesivamente. Pero si lo hace el día de mañana, empieza otra vez con el libro 1, el libro 2 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, recordemos que esta es de acceso rápido porque nos pone más a la mano la información. Si usted le vuelve a dar clic, libro 3. ¿Ok? Y ojo, cuando nosotros tenemos varios libros de Excel abiertos, tenemos acá en la barra de tareas que nos aparecen libro 1, 2, 3. Entonces usted acá es donde puede interactuar con ellos y moverse hacia el libro en el que quiere trabajar. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Regresarnos al libro 1. ¿Ok? Estamos en el libro 1 y vamos a ver también que adicional tenemos la ortografía, el orden ascendente y podemos ponerle, por ejemplo, la ortografía. Dele clic. ¿Por qué? Mire, pero yo tengo aquí en la ficha revisar, tengo ortografía y le puedo dar clic. Sí, pero también lo puedo poner acá y le doy clic de una vez. Ahorita, como no tenemos nada escrito, no trabaja ese comando. Pero también vamos a ver que podemos ir agregando más comandos. Entonces usted le clic acá donde dice más comandos y lo tiene que llevar hacia esta ventana. ¿Sí? Cuando ya esté acá, observe aquí al lado derecho que está deshacer, rehacer, nuevo y ortografía. ¿Tenemos esos cuatro ahí? Sí, son los que están Perfecto. Entonces, yo puedo venir y aquí ortografía, no, mire, ese ya no lo quiero tener ahí. Y le damos clic en quitar. Ya solo tenemos estos tres. Después de nuevo archivo, vamos a agregar este que se llama separador. Miren, agregar. Este separador es una línea divisoria que vamos a poner en nuestra barra de acceso. Ya agregamos el separador. Sí. Muy bien.
Ahora, comandos disponibles en, si usted le da clic ahí, nos aparecen comandos más utilizados, comandos que no están en la cinta de opciones, todos los comandos, macros, pestañas y todo lo demás. Nosotros le vamos a decir todos los comandos para que veamos más o menos qué es lo que tenemos ahí. En todos los comandos usted va a observar que le va a desplegar un listado en orden alfabético de todas las opciones que tenemos disponibles. Ok. Te puede ir viendo ahí. Y aparecen agregar elementos de gráfico, agregar viñetas, agrupar, ajustar. Todo esto está en orden alfabético. Ok. Podemos ir viendo el botón autosuma. Yo no lo veo necesario porque ya lo tenemos en la ficha inicio. Ese está enfrente. No necesitamos agregarlo. Tenemos las opciones de bordes. Y en la C, por ejemplo, hay uno que dice cámara. Búsquelo. Cámara. Recuerde que están en orden alfabético. Y ese lo agregamos. Sí, lo vamos a agregar. Damos clic, agregar. Ok. Luego, busquemos la F. F de poca. Fila. Y vamos a agregar, por ejemplo, este que dice formas, el que tiene un cuadro y un círculo al lado. Ok, agregar. Y podemos ir hasta subíndice y superíndice. Mire, acá, a la S. Lo marco y le doy a agregar. Lo marco, agregar. Entonces, usted debe tener en la barra de acceso esos comandos. Revise. Y si aún no los tiene, búsquelos. Fíjese que a mí de formas me aparece el cuadro, el círculo y como un rombo. Sí, está bien. Está bien. Así lo debemos de tener en separado, no lo tengo. Así, si no lo tiene, vea, muévase, voy a mover un poquito por acá, de nuevo al inicio, aquí está, y lo agrega, se lo va a poner al final, pero acá, voy a hacer esto un poquito más grande, están estos dos botoncitos que le van a ayudar a ubicarlo donde lo necesite. ¿Ok? Licenciada, disculpe, dijo cámara, ¿qué otra parte? Formas, subíndice y superíndice. Ahí está en la pantalla para que lo pueda comparar. Explique. Performance. Hola, buenas noches. Y si no Hola. me encuentro, por ejemplo, la cámara en la lista, hay una forma de buscarla. Solamente, Hola, le saluda Karina. sí. Si no encuentro en la lista cuando estoy, ya agregué.
pero acá tiene marcado todos los comandos. ¿Hay alguna forma de buscar? Porque en la lista no me aparece. Pero primero la pregunta, ¿aquí tiene marcado todos los comandos? Aquí dice todos los comandos. Sí, me fui a todos los comandos, me aparece la lista y, por ejemplo, formas, nuevo archivo, eso ya lo agregué, pero no encuentro cámara y no encuentro en el listadito el superíndice. Recuerde que están en orden alfabético. Si gusta y puede, me comparte la pantalla para que yo le pueda ayudar. Que eso, la cámara tal vez pueda depender por la versión de Excel, pero subíndice y superíndice sí deben estar. Sí, deben de estar. Vaya, ok. Sí, Déjame subíndice mencionó, disculpe. validar. Los dos, subíndice y superíndice. Bien. Recuerde que para compartir, le da clic ahí abajo donde dice compartir pantalla y ahí le da la opción. ¿Ok? Solo valido nuevamente el listadito y se la comparto, porque si no encuentro la cámara ni el No, por superíndice. eso, muéstreme su pantalla y vamos a revisar. Le vamos a ayudar a ver si lo encontramos. Ok, no sé si lo está viendo. Espérenme, ahorita. No, todavía no. Dele ahí compartir Compartir. pantalla. Sí, solo que yo tenía otros Excel del trabajo, entonces me quedó Tenía que unido cerrar. cuatro. Ok, no hay problema. Pero ya ni modo para Va. hacer. Vaya, pues si lo ve. Primero, sí. Déjeme, le voy a. Sí se ve en mi pantalla. Sí, ahorita ya la estoy viendo. Solo quiero ver. Va, el problema primero, que ahí donde dice comandos disponibles en, no dice todos los comandos, ahí dice comandos más utilizados. Entonces ahí usted tiene una restricción ahorita. Dele Okay. clic ahí, todos los comandos. Ahora sí, movámonos hacia la Okay. C. Entonces ahora sí voy a encontrar todo. Hoy sí debería de aparecerle. Okay. Ahí Ahí está, está. Ah, pues miren. ahí había fallado yo. Y Okay. luego La se va hasta cámara. abajo a la Y S. ahora busco Muévase S. hasta la S, sí. Okay. Ahí puede ir con la barrita de desplazamiento. El cuadrito este. Ajá. Más rápido busca la S. Sí. Ahora el superíndice, ¿ve? Ya se pasó a la U. Ahí está, ahí, espérame. Espérame. Quiero ver. En el caso suyo no están. Porque ya estamos en el su Es y subíndice, no le dice. aparece. Ah, con Sí, V. sí. Pero es por la versión de Excel Okay. que tiene. ¿Tiene 2013 o 2016? 2013, ¿verdad? Creo que 2013. Pero igual no se preocupe que yo le voy a enseñar cómo hacerlo sin esos botoncitos, aunque la idea es que eso nos facilite el trabajo. ¿Ok? Ah, ok, y eso no sé. Ah, bueno, entonces como es una versión Si es. atrás, no tiene esa opción que me permite ser como más rápido. Ok. Oye. De acuerdo. Una pregunta. Listo. Hola, dígame, Luis. En la lista estaba separar. O separador, creo que tenía Ajá. Excel. Sí, Pero separador. fíjese que esa no la encontré. Me perdí en esa parte. Esa es la primera opción que le aparece. Acá, ahí dice. Vea la pantalla, ahí se le estoy mostrando. Vaya. Yo quiero que me ayude, Lick. Le voy a Dígame, compartir Jenny. la pantalla, Espéreme, amiga. pues dejo yo de compartir para que pueda usted. Dele. Creo que es aquí donde está. Ok, no sé si logra ver el mío. Ok. Sí, ya está. Bueno, decía subíndice y subir índice. No. Es Sí, que pero otro. espérame, espérame. Aquí, arriba donde dice personalizar cinta de opciones,
He puesto todos A los la, comandos. a la, sí, no, pero a la derecha, más a la derecha donde dice pestañas principales. Dele clic ahí. Es en. Es que tiene que ser. Bueno, hagamos algo. Ciérrelo. Ah, no, 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 espéreme. Es que es barra de herramientas de acceso rápido. Al lado izquierdo. Barra de herramientas de acceso rápido. Barra de herramienta de acceso. Ahí, Ok. ahí. Ajá. Ok, ahí es donde todos los comandos, todos. Ajá. Mueva primero hacia arriba. Primero va el separador. Okay. Agregar. Ok. Ah. Ahora busque la cámara. De nuevo ahí. Con la barrita de desplazamiento abajo puede ver toda la pantalla. Ajá, muévalo. Ok. Ahora busque la cámara. Okay, Ya se sí. pasó, ya se pasó. Sea. Va. Quiero ver un poquito más arriba. Dele, 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 dele. Tiene, ahí está, mira, Okay. cámara. Dele Okay, agregar. ahí lo voy agregando. Luego, ajá, formas, subíndice y superíndice. Formas. Sí. Ahí está. Eso. Agregar. Ahora busque la S. Y es RS, así un poquito más abajo. Dele, dele. SU. Ahí está el superíndice. Super índice. Ah, okay, hay que Agregar. buscar. Y el subíndice. Subtotal, Más para subíndice. abajo. Ah, sí, ahí Ahí. arriba está. Dele, Agrega. agregar. Ok, de Ok. ahí. Ahí estamos todos. Hasta Ok, ahí. perfecto. Entonces, luego. Listo. Ahí espérese. Ahí espérese. Ahí espérese. Bien. Ya Gracias. todos los demás ya tenemos eso agregado. Ya tenemos estos cuatro botones. Dos, cuatro botones, sí. Ok. Entonces, cuando ya esté, damos clic en aceptar. Y a los que no nos aparece el subíndice y el índice, así lo dejamos. Así, solo con las dos que le aparecieron. No se preocupe. Como les dije, yo les voy a enseñar cómo se ocupa cuando no tenemos esos comandos a la mano. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a poner ahí en la B2 composición. Química, química del. Ahí le dio a aceptar, Ah, ¿verdad, licenciada? sí. En la B2 pone composición química del agua. ¿Cuál es su composición química? H2O. H2O. Entonces ponemos H2O. Ahora le pregunto yo, ¿así se escribe? No. No, ¿verdad? Entonces, vea, lo que tenemos que hacer es entrar a la celda y sombrear el número 2. ¿Ya lo tiene? Le damos Bien, entonces mire, viene acá, subíndice, le da clic y listo. Ahí está, mire. ¿Sí le funcionó? sí. Para los que Sí no funciona. tenemos, perfecto, para los que no tenemos ese comando, nos toca hacerlo así, miren. Ok, ¿qué tiene que hacer? Sombrea el número 2 también, ¿sí? Luego. Tiene que venir acá en el grupo fuente y da clic en esta pestañita. Y aquí dice subíndice. Usted le da clic
y luego aceptar. Mire, el proceso es más largo porque ese comando está oculto. Entonces, repitiendo, tiene que sombrear el valor, viene acá al cuadro de diálogo fuente y marca subíndice. Damos clic en aceptar y ahí le funciona. Entonces, con estas dos acciones podemos ver cuál es la ventaja de tener la barra de herramientas de acceso rápido. ¿Sí? Sí, licenciada, entendido. Perfecto. Sí. Si Sí, nosotros licenciada. quisiéramos muy bien hacer una ecuación A cuadrado más B cuadrado igual C cuadrado, ¿qué tendríamos que hacer acá? Ocupar Superíndice. El sombrearlo, ver superíndice. los números y superíndice. Ajá. Perfecto. Entonces, así lo hace. Ojo, esta solo es una información de carácter ilustrativo. Si nosotros queremos trabajar un número elevado a una potencia, ya se hace de otra forma. Pero esto es solo si usted necesita presentar un dato de este tipo. Igual pasa si usted lo tiene o no tiene el comando acá arriba. Tiene que escribirlo. Sombrea, se viene a fuente, solo que ahora es superíndice, ¿verdad? Aquí no es como en Word, que usted puede seleccionar varios textos a la vez, aunque no estén juntos, y hacer el cambio. Aquí sí tiene que venir a marcar cada cual y hacer el cambio correspondiente. ¿Ok? ¿Lo tenemos? Sí, ya lo logré en mi Sí, caso, ya no licenciado. lo tengo. Perfecto. Entonces, tenemos acá que tenemos esta información. Ahorita no pasa nada. Todos tenemos la camarita. Le vamos a dar clic. Y esa me permite a mí sacar una captura, pero como ahí estaba en la celda, vamos a hacer esto. Seleccionemos solo la B3 ahorita, no hay problema, ubíquese ahí en la B3. Damos clic en la cámara y vea, le marca la celda en la que estamos ubicados. Ok, se puede hacer, si hace esto, está agarrando la celda. Lo que hace es una captura de pantalla del rango o del valor que usted ha seleccionado. ¿Y qué pasa si yo cambio acá? Mire, cambia mi valor. Voy a repetirlo. Estoy ubicada acá. Le doy en la camarita. Es como crear una copia de la información, ¿verdad? Exacto, es como que nosotros creamos una imagen, porque esto es prácticamente una imagen, pero de la celda que teníamos marcada. Estamos haciendo una copia de esta celda. Y si yo modifico esta celda, mire, cambia. Okay. ¿Ya? A esta le puedo cambiar el tamaño, pero mire la imagen. Lo que hace es acomodarse al ancho que tiene mi celda. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo marco 2?
Me copia ambas, vea. Entonces, podemos nosotros hacer una captura de los valores. ¿Y qué pasa si yo vengo? Ay, perdón. En inicio, lo corto y lo pego en otro lado. Ay, me equivoco. ¿Qué? En vez de darle pegar, le di copiar. Voy de nuevo. Voy a hacer otra vez la captura. Ya. Tengo acá. Y si yo me voy a inicio, cortar y me voy a la hoja 2 y le digo pegar. Mire, no se alcanza a visualizar, pero quiero ver si me da otra opción. Puedo pegarlo por medio de estas tres opciones. Mire. Lo puedo pegar como una imagen, manteniendo el formato de origen y ocupar el tema destino. Si yo lo ocupo como imagen, igual. Yo lo puedo mover hacia donde quiera, le puedo cambiar el tamaño. ¿Y qué pasa si yo cambio acá el formato? ¿Se actualiza? No, porque lo pegué como imagen. Solo si lo pego directamente, me funciona. Aquí, como lo pegamos como imagen, no hace cambios que nosotros vayamos realizando acá. ¿Listo? Esto solo para que veamos cómo funciona esta parte de la barra de acceso rápido. Puede agregar una forma. Mire. Y listo. ¿Sí? Tenemos a la mano las formas. Una flecha. Todas las formas o todas las imágenes, todos los objetos, todo lo que usted agregue a Excel queda sobrepuesto en la celda. ¿Okay? No queda dentro de ella. A menos que yo venga y acomode mi imagen para que se vea como que está dentro de la celda. Pero sigue estando sobre ella. Si yo vengo y en esta celda escribo la imagen queda sobrepuesta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todo objeto que yo agregue en Excel queda sobre la celda, no dentro de ella. Aunque nosotros podemos hacer, como les digo, que se vea como que está adentro. ¿Listo? Sí. Bien, ¿y a dónde están las formas? Me va a decir, ah, es que mire, está en insertar, ilustraciones, formas, y ya vengo. Entonces, hago como tres pasos para llegar a las formas cuando en la barra de herramientas de acceso rápido solo doy clic acá y ocupo la que quiero. ¿Ok? Okay. Perfecto. Ahora. Vamos a ver cómo en la teoría yo sé que a nadie le gusta. Vamos a... Quiero ver... Empezar. Les voy a compartir un enlace. Ahí en el chat de Zoom le pongo un enlace. Creo yo que. Sí. Pero espérenme. Modo clásico. Está cargando el ping, dice. Dele allí al enlace que le acabo de compartir. Y si le pide un ping, es ese que está
Bueno, voy a volverlo a copiar por cualquier cosa. Se los voy a volver a poner, lo que es el mismo enlace. Si no, ahí va. Va otro enlace, se lo voy a poner en WhatsApp también. Ocupé el segundo enlace. Y tiene que cargarle esto. Le colocamos el nombre de cada uno. Escriba su nombre, porfa. Y aquí van a ir entrando. Perfecto. Cuando ya estemos todos, voy a empezar. En teoría, deben haber 22 en el sitio. Ahorita tengo dos nomás. Muy bien. Dos, cuatro, seis, ocho, nueve, 10, 11. Muy bien, falta la mitad. 13. No puede haber ningún nombre repetido, ¿verdad? 14, todavía falta. Se me fue uno. Una vez yo le dé empezar, ya no se va a poder agregar nadie. Así que dele, ingrese. ¿Y los demás? ¿Alguien tiene dificultad para entrar? Jolly. ¿Qué le pasó? ¿Qué le dice? Solo me dice que te has unido. Ves tu nombre en la pantalla, pero no veo dónde darle para ingresar. Mándeme una imagen, quiero ver. ¿El qué puedo volver a explicar, Griselda? Te has unido, dice. No, ¿verdad, Jonathan? Y no le aparece ningún botón que diga que no ve su nombre en la pantalla. No, no me parece nada. Ya Ciérrela. voy a conectar. Cierre el enlace y todo y vuelva a entrar. Voy. Sí, que le dé clic al enlace que les puse allí en Zoom o en WhatsApp. Y pone su nombre e ingresa. Jonathan, ya está. Jonathan García ya está en pantalla. Bien, tengo a Entendí. Carlos. A Carla Orellana, Lorena, Jenny Carolina, Gerardo Montes, Joel Rodríguez, Jonathan García, Blanca Argueta, Cecilia Isabel, Luis Crespín, Lidia Arteaga, Verónica, Brian, Osiris, Alexandra, Luis Miguel, Katia y Griselda. ¿Alguien más? Me Sentimos falta ese Karina. nombre ya está en uso, me dice. Va, lo que pasa es que ya está aquí, lo voy a quitar si quiere. Jonathan García, ¿verdad? No, Tito Aguilar. Ay, quité a Jonathan, qué barbaridad. No, pero Tito no está. Ajá, pero me dice que ya está. Jonathan, ingrese de nuevo, porfa. Me equivoqué y lo saqué. Martín Cabrera, ya está. Jonathan entró. Ahorita estoy intentando ingresar. Ok, gracias, perdón que me equivoqué y lo saqué.
¿Y por qué anda descalzo? Bien, ya está. Jonathan. No me deja ingresarle. Póngale solo Jonathan. Debe cambiar nombre. Ajá, porfa. Ok, Tito ya entró. Y Roberto, ya solo Jonathan. Como Roberto Méndez ingresé ahora, licenciada. Jonathan Roberto García ya no ingresé. Méndez. Ah, va. Está bien, entonces. Ok, entonces ya nadie más. Tengo 19. Me faltan 3. ¿Ya no? Se cierra, pues. Una vez le doy a empezar, ya no va a poder conectar. Listo. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar. Van a ir apareciendo una serie de preguntas y usted va a ir contestando. El que lo conteste más rápido y de forma correcta, el que se va a ganar los puntos, ¿verdad? Como dice, ¿cómo se llama la intersección de una columna con una fila? Cuadro, columna, fila, celda. Celda. Marque la respuesta. Ya, no sé por qué no me deja. No la deja qué. No me deja darle clic. No permite que se marque. No, pero sí hay 14 que lo pudieron hacer. Entonces, ¿Cómo tiene puedo que. determinar yo si el clic que yo le di aparece? Tiene que darle ahí que ya lo marcó. Le comparto la pantalla y vea usted. ¿Aparece un chequecito, Lick, o sería la X? Sí, ya está compartido. Si usted lo va, en el caso que lo haya contestado correcto, le va a aparecer el chequecito en la respuesta que usted marcó. Okay, Va, gracias. va. A ver, Jenny. Ah, no, Osiri, espérame. Está bien así. Ahorita voy a ver, espérame. Va, si ahí le dice aquí, cuando le da este mensaje, es que ya lo marcó. Y ahorita le voy a mencionar yo. Me dice que se acabó mi tiempo, se acabó el tiempo No todavía. contestó a tiempo. Pero yo. Es que todos tienen tiempo, tienen un límite. Entonces, primero, el que lo conteste primero es el que más puntos va a tener, si lo contesta bien, ¿verdad? Segundo, aquí va haciendo el conteo de cuánto tiempo le falta. Si está en cero, ya no logró contestarlo, ¿ok? ¿A dónde dijo el tiempo? No lo vi. No, cuando ya esté en la otra pregunta lo va a ver porque ahí le va mostrando. ¿Ok? Entonces yo le voy a dar acá siguiente. Por ejemplo, Blanca, la que tiene el mayor puntaje ahorita, luego va Gerardo, Lidia, Carla y Katia. Entonces, cuando yo le doy siguiente, aparece la nueva pregunta y deben marcar la respuesta correcta. No la diga, márquela, porque no le va a dar la respuesta a los demás compañeros. Bien, voy. Siguiente, otro quiz. ¿Cuál es el nombre de la barra que se ve en la imagen? Barra de acceso directo, barra de títulos, cinta de opciones, barra de desplazamiento. 12 segundos, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ahí va dando. En su computadora tiene que marcar las respuestas, en su máquina. ¿Ok? Bien, 12 los contestaron bien. 3 marcaron las que no es. Ok. Vamos a ver. Ahora, Blanca pasó para la primera posición Gerardo, luego a Osiris, Katia, Lidia y Carla.
Mire. Luis Miguel ya subió. Vamos a ver la siguiente pregunta. Pero sí, vamos comprendiendo la dinámica. Silencio. Sí, Ok. súper. Solo que en mi caso, yo lo presiono rápido, pero creo que el internet está lento y entonces Ya no le no da el me quedo tiempo. en los primeros lugares. Vamos a ver. Ah, lo que pasa, no, yo sí lo presiono y me dice correcto, pero carga, se queda cargando. Entonces, Ah. tiene que ser rápido el internet Ah, para. pues sí. Lo siento. A la próxima, vaya. Vamos a la siguiente. Otro quiz. ¿Qué función tienen los botones de la imagen? Vista del documento, desplazarse en las celdas, aplicar formatos y botones de control. 12, 11, 10, 9, y ahí le va contando hasta llegar al 1, ¿verdad? Tengo 12 respuestas. Muy bien. Termina el tiempo. Vista del documento, muy bien. Eso es lo que hace. Vamos a ver si ahora subió alguien. Gerardo, Carla, Katia, Luis y Osiris. Ay, no. Hay que ir cuidando eso. Sube 3 lugares, Martín. Ahí viene siguiéndolo. A ver quién logra quedar en primer lugar. Siguiente. ¿Verdadero o falso? La imagen encerrada en de color rojo es el cuadro de nombre. ¿Verdadero o falso? Equivoqué. Ay, no, qué barbaridad. Verdad. Verdadero, ¿verdad? Hoy lo estuvimos Sí. viendo. Yo también me equivoqué. Por ponerlo Okay. rápido, puse esta cosa. Bien, ahí viene, ahí viene. Mire, ya se está alegrando Osiris otra vez, ya había puesto enojado. Muy bien, veamos. Siguiente, Gerardo va arriba. Vamos a ver quién lo quita del trono. Quiz. ¿Cuál es el nombre del objeto que está encerrado en el círculo rojo? Celda activa, fichas, indicador de cuadro de diálogo, columnas. ¿Cuál es el nombre? Se los acabo de mencionar cuando estuvimos viendo lo de los subíndices y superíndices. Indicador de cuadro de diálogo. Muy bien. Veamos. Me acabó el tiempo. Ah. Carla subió, Gerardo bajó, Osiris va llegando, Tito, Luis y viene Roberto Méndez. Vamos a ver, quedan todavía 3 preguntas. Vamos a la sexta. Quiz. ¿Son las líneas paralelas de forma vertical disponibles en la hoja de cálculo? Filas, celdas, columnas, hojas. ¿Cuál es la respuesta correcta? Y ahí está la imagen para que no quepa duda. Columnas, muy bien. Vamos a ver. Sigue manteniéndose Carla en la primera posición, luego Gerardo, Osiris, Luis Miguel y Blanca. Quedan 2 preguntas. Siguiente. ¿Verdadero o falso? Las barras de desplazamiento se utilizan para movernos por las columnas y filas de una hoja de cálculo. ¿Verdadero o falso? Barras de desplazamiento. Verdadero, muy bien. Vamos a ver. Muy bien. Carla se mantiene. Y viene la última pregunta. Esta. Vamos a ver. La decisiva. ¿Están listos?
Bien, siguiente. ¿Verdadero o falso? Las filas son líneas paralelas en forma vertical disponibles en la hoja de cálculo. Chan, chan, chan. ¿Quién será? A ver, siguiente. Tercer lugar, Katia. Segundo, Blanca. Y el primero, Carla. Okay. Ahí No, estamos, ¿vean? Bien, aquí con un poquito de juego para que usted pueda practicar la parte y reconozca bueno. lo que hemos aprendido entre ayer y hoy, ¿verdad? Así que felicidades a los tres primeros, a las tres primeras, perdón. Iban ganando los hombres, pero al final ganamos. Es mentira. Y los finalistas fueron Gerardo y Osiris. ¿Ok? Así que ahí estamos. Sería entonces todo para el día de hoy. Los espero primero, Dios, el día de mañana para nuestra sesión 3. Y si tienen alguna duda, pregunten. ¿Ok? ¿Listo? De acuerdo, ¿Dudas? gracias. ¿No? Sí. Vaya, pues. Espero que Gracias. hayan disfrutado. Nos vemos mañana entonces. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas Buenas noches a noches. todos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Bien, finalizo para todos. Dejo de compartir y finalizo para todos. Chao.